Estaba totalmente oscuro dentro de la habitación. Solo el resplandor de una lámpara de mano. Una luz muy débil para iluminar el cuarto entero. El brillo de la luz azul flotaba en la silueta de la chica que sostenía la lámpara. Estaba lloviendo afuera. La voz de la chica se extendía sobre el solitario sonido de la lluvia cayendo. Es una historia que escuché de mi tío. Un verano mi tío fue a la montaña con un amigo. Caminaron, para ver la cima de la montaña. Ella pausó por un momento. Y sabes, el clima era agradable, pero perdieron el camino, aun cuando ellos habían estado ahí. Debieron llegar a la cima en 3 horas, pero no importaba cuánto caminaran, no podían llegar a ella. Aunque les parecía extraño, siguieron caminando por ese camino. Seguían dando vueltas. Eventualmente, oscureció y no tuvieron más opción que acampar en ese lugar. Ninguna era capaz de abrir la boca. La noche llegó. Estuvieron junto a la fogata, platicando, cuando escucharon la voz de un hombre. Una voz pidiendo ayuda, pero no vieron a nadie. Intentaron llamarlo, pero no les respondía. Y justo cuando pensaron que había sido su imaginación, escucharon la voz de nuevo, pero no había nadie alrededor. Esta vez más cerca que antes, buscaron de nuevo, pero seguía sin haber nadie. Lo mismo pasó varias veces, la voz se iba acercando a ellos. Al final, la voz estaba tan cerca de ellos que parecía venir de la fogata. Pudieron escuchar el respirar de alguien, pasos y hasta el rozar de la ropa, pero seguían sin ver a alguien ahí. Tenían un mal presentimiento de eso, así que el amigo de mi tío empezó a cantar una oración Namu Amida Butsu. Todos los sonidos comenzaron a desaparecer. Ninguno de ellos pudo dormir esa noche, así que esperaron a que amaneciera. En la mañana se dieron cuenta que había una pila de piedras. ¿Una pila de piedras? Sí, cuando una persona muere en la montaña, se apilan algunas rocas que simulan una tumba. Verán, esa pila de piedras parecía, de un hombre de talla promedio. Imposible no verla. Pero ellos no la habían visto el día anterior. La persona muerta posiblemente se sentía sola y trató de invitarlos, o algo como eso. Escalofriante. Yo todavía me pregunto qué es lo que hubiera pasado si el amigo de mi tío no hubiera hecho la oración Namu Amida Butsu. Yuri terminó su historia, dejando que el sonido de la lluvia fuera el único signo de actividad entre nosotras. Sigilosamente apagó su lámpara. Había otras dos luces en la habitación. La siguiente es Mai. Sugirió Keiko desde la oscuridad. Es una historia que escuché cuando era estudiante de secundaria. En una calle, una noche había una mujer que regresaba a su casa. Era otoño, así que su cuerpo empezó a enfriarse y a medio camino sintió que necesitaba ir al baño. Iba pasando cerca de un parque y pensó que podría usar un baño público ahí. Un baño público, en la noche no es muy cómodo, ¿verdad? Porque está oscuro y todo eso. Aunque ella en verdad no quería, fue al baño. Entonces, escuchó una voz llamando desde la nada. Hice una voz macabra. ¿Quieres un manto rojo? No. Alguien gritó. La mujer estaba totalmente asustada, iba a salir del baño. Pero de alguna forma se atrancó la puerta. Entonces la puerta se sacudió y de nuevo escuchó la misma voz, ¿quieres un manto rojo? Ella golpeó la puerta con toda su fuerza, pero no se abrió. Y cuando escuchó la voz por tercera vez contestó, no lo quiero. Después de eso, la puerta se abrió rápidamente. Ninguna pudo hablar. Solo se oía el débil sonido de la respiración mezclado con el ruido de la lluvia. Yo continué la historia. La mujer salió del sanitario en un momento, estuvo tan asustada que no pudo ir a casa por sí misma, entonces ella vio a dos patrullas policíacas pasando. Saludó a los oficiales y le dijo lo que le había pasado cuando iba a casa. Ellos le dijeron que probablemente había sido un bromista, que había atrancado la puerta y estaba oculto, en algún lugar dentro del baño, no podremos atraparlo nosotros sin su ayuda, así que tuvo que entrar ahí, una vez más. Antes de entrar al sanitario, el policía le comentó, cuando la voz le pregunté de nuevo, diga sí por favor. Entonces la mujer entró y de inmediato escuchó la voz escalofriante, ¿quieres un manto rojo? Ella, como le habían pedido, contestó, sí. Y al mismo tiempo un terrible grito se escuchó en medio de la noche. Hago una pausa. La puerta se abrió rápidamente, la mujer estaba muerta. El sonido de la lluvia cayendo. Lluvia. Estaba cubierta de rojo, parecía que vestía un manto rojo. Estaba cubierta con su sangre. Su cuerpo estaba perforado por, al parecer, la aguja de una brújula, llena de pequeños agujeros por doquier. Todas gritaron. ¡No! ¡Guau! Escuchando sus gritos apagué la lámpara que sostenía. Solo quedó una luz. Solo una luz brillaba aún. Michiru empezó su historia. Es una historia acerca de esta escuela.
La luz brillaba en el cabello de Michiru, su cabello caía alrededor de su cara. Mai, ¿has escuchado la historia del viejo edificio de la escuela? Le di la cara moviendo mi cuello con una respuesta negativa. Qué raro. En el viejo edificio de la escuela, hay un edificio de madera frente a la cancha de deporte. El edificio a medio caer. Así que, no se ha caído. Tienen detenida la reconstrucción. ¿Por qué? Michiru sonrió como un fantasma. Por una maldición. ¿Maldición? Sí, ese edificio está maldito, muchas cosas raras han pasado ahí. Cada año un maestro y un alumno mueren ahí, fue en un incendio u otro incidente, y solo pasan cosas malas. Yo lo vi, justo luego de que entré en esta escuela. El viejo edificio tenía la mitad colapsada. Estaba lleno de vidrios rotos y paredes tiradas. En verdad, un sitio aterrador. El nuevo edificio fue construido hace 10 años. Entonces, cuando tuvieron que demoler el viejo edificio para iniciar la construcción, cosas extrañas sucedieron. Una máquina se detuvo y los trabajadores enfermaron. Pero siguieron tratando de derrumbar la pared oeste, y el techo se vino abajo. Toda la parte del segundo piso. Todos los trabajadores en el primer piso murieron. Enfermedades, heridos, accidentes. Así que dejaron la construcción suspendida. Así como quedó con el lado oeste caído, por un largo tiempo. Después de eso, continuaron ocurriendo cosas desagradables. Un niño del jardín de niños fue encontrado muerto en el antiguo edificio, 3 días después un profesor se suicidó ahí. La demolición continuó el año pasado para reconstruir el gimnasio. Pero aún así solo la mitad ha sido demolida, luego igual que la última vez, una máquina se le quedó a un trabajador. Un camión se salió de control y pasó por el área deportiva durante una clase. 2 estudiantes murieron y 7 resultaron seriamente lesionados. Estuvo en los periódicos. No me gustó eso. Michiru siguió con voz baja. Una amiga de mi senpai vio el fantasma de un hombre en el viejo edificio. Dijo que la sombra blanca de una persona la estaba mirando desde el segundo piso. El camino alrededor de la cerca de la escuela no es un lugar para caminar de noche. Cuando saqué a pasear a mi perro en la noche por esa calle, sentí que alguien me miraba. Cuando vi alrededor, se veía una silueta blanca desde la ventana de un salón del edificio a medio caer. No puede ser. Keiko alzó la voz. Es verdad. Y esa persona movía su mano como si me invitara. Sentí que no debería entrar al viejo edificio así que me fui. Y eso es todo, cuando empecé a caminar, mi perro comenzó a ladrar muy fuerte, así que volví. Miré de nuevo la ventana, pero la persona ya no estaba. Ya la apago. Michiru se quedó callada. El cuarto se quedó en silencio una vez más. Con el débil sonido al apagar la lámpara de Michiru. El lugar quedó hundido en la oscuridad con el sonido de la lluvia. Keiko, desde la oscuridad, dijo con voz misteriosa. 1. Su voz era temblorosa. Después de contar las historias de fantasmas y apagar las luces, debemos contar desde el 1, hasta que alguien extra cuenta también. Este último se supone es un fantasma. La voz de Yuri. 2. La mía. 3. La de Michiru. 4. Estábamos 4. ¿Escucharíamos una quinta voz? Agudizamos nuestros oídos. Solo había lluvia. 5. Kiara. Todas gritamos horrorizadas. Empezamos a llorar. ¿Qué es eso? Esa voz. Keiko y las otras se abrazaron. No. En ese momento la luz se encendió. El switch de la luz estaba junto a la puerta. Bajo la pequeña luz verde, había un grupo de estudiantes antisociales entre los escritorios. En el sótano de la escuela está el salón de audio y video, ahí es donde estábamos. Volteamos alrededor, y vimos a un muchacho alto de pie junto a la puerta, mirándonos con interés. Tiene un hermoso rostro. Cabello negro como la noche, y ojos profundos y misteriosos. Ropa negra. Su cara y manos blancas como la luz de la luna derretida dentro del abismo del crepúsculo. Sin uniforme, ¿es un estudiante intercambio? Keiko preguntó, ¿fuiste tú? Sí, ¿hice algo malo? Una agradable y pacífica voz. Michiru se sintió aliviada. Ah, eso me asustó, pensé que moriría. Mis disculpas, las luces estaban apagadas, pensé que no había nadie aquí, pero escuché voces, yo solo. Eso es, todo está bien. Keiko dijo llena de energía, ¿eres un estudiante de intercambio? Él se detuvo un momento. Sí, eso quisiera. ¿De primer año? Cumplo 17 este año. Una extraña manera de contestar. Así que eres un senpai. Keiko dijo muy animadamente, ella es del tipo que le atraen los bien parecidos. De hecho el chico es realmente guapo. Alto. Pies grandes. Y de nuevo, hermoso rostro. Pero había algo raro en él.
Solo una sensación, pero no puedo decir que no me importaba. Michiru dijo con una gran sonrisa. Lamentamos haberte sorprendido. Estábamos contando historias de fantasmas. Dijo él y sonrió. ¿Les importa si me les uno? Todas gritaron gustosas. Por favor, siéntate aquí. Michiru lo jaló del brazo. ¿Cuál es tu nombre? Shibuya, Shibuya Kazuya. Los ojos de Michiru se vieron como corazones en ese momento. Shibuya Senpai, ¿te gustan los fantasmas? Algo así. Él sonrió. Todas gritaron felizmente otra vez, pero después de todo tengo esa sensación acerca de él. Quiero saber por qué, pero no me gusta. Shibuya-san. Dije, y el giro hacia mi dirección. Como lo dije, su rostro está sonriendo. Pero lo sentí. Este chico ocultaba algo. Sus ojos no sonríen. ¿Qué haces en un lugar como este? Tengo algo que hacer. Entonces hazlo rápido, porque nos estamos yendo a casa. Keiko y Michiru exclamaron insatisfechas. Aún Yuri, quien hasta ese momento había estado callada, jaló mi uniforme. Mai, no te preocupes por eso, senpai. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te ayudaremos. Ah, es solo baje por un poco de cinta de ciernes. Shibuya senpai forzó otra vez su sonrisa. La verdad es que estoy un poco ocupado ahora. ¿Qué les parece si, la próxima vez que cuente historias de fantasmas me invitan? Entonces, mañana después de la escuela. Keiko sacudió su coleta. Está bien. ¿Dónde? En nuestro salón. La clase F1. Él sonrió y asintió. Está bien, entonces nos vemos. Adiós. Michiru se paró de manera graciosa. Cuídense. Sí. Todo el mundo estaba animado, Keiko y las otras lo estaban, pero yo, era la única que me sentía incómoda y pensaba lo que acababa de pasar en la sala de audio y vídeo. Fin del capítulo. ¡Cállate! 近寄らないでください。 あなたは変態です。